Bueno, acabo de ver el nuevo documental de Netflix, se llama Syspiracy. Me parece una auténtica locura, una auténtica barbaridad. A pesar de todos los años que llevo informándome, leyendo y adaptándome a este estilo de vida, pues sigo descubriendo cosas y bueno, me acaba de ocurrir con este documental sobre el efecto del consumo de pescado, de peces y todo esto que conlleva esta industria y que tan difícil es de combatir y tanto poder tiene, aunque yo mi lucha es sobre todo contra el consumo de productos de origen animal, acabo de descubrir que hay una industria súper poderosa, casi diría incluso mayor, que la de la carne y los productos de origen animal terrestres, como son los huevos, los pollos, las gallinas, las vacas, los cerdos y bueno, en general los productos de origen animal. Hay una industria muy poderosa, pero el tema de los peces, brutal. Ya, si has visto documentales como What the Health, Cowspiracy, The Game Changers y todos estos que a mí, por ejemplo, me han reforzado los ideales sobre cómo llevar un estilo de vida vegano y una dieta basada en plantas, pues con este creo que vas a reforzar todavía más y vas a conocer mucho más sobre lo que hay detrás de toda esta industria. E incluso podríamos hablar de esclavitud. Sí, te aseguro que te va a sorprender. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Cowrie y te doy la bienvenida a este canal donde vemos la salud desde un punto de vista holístico e integral y hoy quiero hacer una revisión dejándote los puntos más importantes sobre este documental sin desvelarte gran cosa porque me interesaría mucho que fueras a verlo, reforzar tus creencias e ideales y si no, descubrir lo que está ocurriendo en el mundo y en los océanos concretamente. Bueno, pues el documental comienza hablando pues sobre cosas típicas que solemos conocer, sobre todo el tema de los plásticos. Y es que esto va más allá de reciclar un plato o un vaso de plástico o todos los productos que solemos tener en casa. Esto es el inicio y esto es algo superficial que esconde lo que realmente o el problema que realmente hay detrás de todo esto. Que por cierto, para mí ha sido un descubrimiento saber que las ballenas fertilizan el fitoplancton, las plantas que hay en el suelo marino, no sé si se dirá así, y estas plantas del fondo marino lo que hacen es absorber el CO2, pero llegan a hacerlo hasta 4 veces más que toda la selva amazónica. Y de esto depende el 95% del oxígeno que nosotros respiramos. Y luego sí está claro el tema de los plásticos, que estamos en un momento donde la gente se está concienciando, pero después de ver el documental veo que eso es un problema mínimo y que realmente interesa a estas industrias para que nos enfoquemos las personas en el consumo bueno, productos reciclados, que no tiremos tanto plástico, que está muy bien, por cierto, pero es que eso no es nada comparado con lo que lleva la explotación de los animales marinos. Este es el peor desastre natural que hay hoy en día. Aunque viene bien recordar el tema de los plásticos, ya que cada minuto se está tirando al mar lo que equivaldría a un camión de carga lleno de plásticos. Bueno, pues después de esto, el protagonista viaja a una zona de Japón, del sur de Japón creo que es, en Fiji, donde, bueno, hay un documental previo también sobre esto que se llama The Cove. Habla sobre el exterminio que hay con los delfines, bueno, algo que es brutal, pero el pretexto que hay aquí es que la matanza y el exterminio de estos delfines no es para el consumo humano, es para que eviten no comerse los peces que sí sirven para el consumo humano, o sea, para la pesca. Entonces, estos delfines son masacrados, un porcentaje pequeño sí que va destinado para zoológicos o para parques de entretenimiento y el resto es simplemente para evitar que estos delfines se alimenten de otros peces que pueden servir para el consumo humano. O sea, es absurdo lo que está ocurriendo. Directamente aniquilamos a una especie, la eliminamos de la cadena alimenticia para introducirnos nosotros, comernos sus alimentos, que por cierto, no necesitamos para nada. Todo esto referido al negocio del atún y el negocio de la aleta de tiburón, de los tiburones, que son, bueno, lo de los tiburones es ya brutal lo que está ocurriendo. Todo para un artículo de lujo, podríamos decir, para el consumo de un artículo de lujo, que es la sopa de aleta de tiburón, que en China pues se ve de esta manera, porque nutricionalmente no aporta nada, como casi ningún producto de origen animal, que podemos saltarnos esta parte y consumir directamente las plantas, pero el tema de los tiburones, simplemente por ponerle un decorado a la sopa, bueno, es alucinante. La verdad que una de las cosas que he descubierto del documental es la importancia de los tiburones en nuestra especie, en los seres humanos. Esto lo vas a ver bien explicado, me costaría explicarlo, aunque es sencillo, es simplemente por un proceso de la cadena alimenticia, pero influye en las aves y en los animales terrestres. Por eso
todas las especies, todo el equilibrio natural influye hasta en nosotros, y nosotros lo estamos destruyendo de una manera increíble. Y es que el problema viene en lo siguiente: los animales que son pescados, la mayoría, el 40% de todo lo que se recoge del fondo del mar, son animales de desecho que no sirven para el consumo. Quiere decir que si salen a pescar atún y se llevan delfines, ballenas, tiburones por delante, eso vuelve al mar ya como desecho, como animales muertos que no se van a utilizar para nada. Y esto ocurre en el 40% de los animales que se recogen del fondo marino. O sea, es un auténtico desperdicio lo que está ocurriendo, y son millones y millones al día de animales marinos que están muriendo simplemente para nada, para recoger otros productos que se van a utilizar para consumo humano. Por eso, solo en las costas francesas, aunque intuyo que será igual en todo el mundo, mueren más delfines que en esta zona de Japón que te he hablado anteriormente. ¿Por qué? Por esta pesca incidental, donde se barre con todo el fondo marino, haya lo que haya, para consumir unos pescaditos en la playa con tu familia. Por cada 8 atunes mueren 45 delfines. Y más datos que me han dejado impactado: por cada 1000 tortugas que mueren a causa de los plásticos que hemos tirado al mar, mueren 250.000 por la pesca, por el consumo de peces para la dieta humana. Más datos: seguro que recuerdas alguna catástrofe accidental de estas típicas de petroleras que se han vertido al mar y han muerto durante meses a causa del petróleo derramado, pues muchas especies, animales. Bien, pues en un día, en un gran barco pesquero, un día solo de un barco pesquero que salga a alta mar, se lleva por delante lo mismo que todas estas catástrofes que han ocurrido durante meses. Pues simplemente con un día de pesca matan los mismos seres vivos que cualquiera de estos eventos que ha ocurrido muchas veces, por desgracia. Bueno, pues que sepas que no te he contado prácticamente nada, han sido unos pequeños datos para incentivarte a ver el documental y que dejes de consumir animales. Si quieres proteger los mares y estás involucrado en el tema de reciclaje de plásticos y todo esto, empieza por dejar de consumir peces. Ahora bien, te incito a verlo, pero antes quiero dar mi toque, ya que en cuanto a la alimentación se habla muy poquito de este tema. Estaba claro que iba a aparecer el Dr. Michael Greger, una de las personas a las que yo admiro y sigo desde hace mucho tiempo. Y por supuesto tenía que dejar su pincelada en el documental, donde habla de los contaminantes que contienen los peces, y por lo que no es nada necesario que tú consumas pescados en tu dieta, por esto que te han dicho del omega 3, de la proteína. Evidentemente, pues lo mismo de siempre que con la carne, tenemos los aminoácidos en las plantas, al igual que el omega 3 lo obtenemos de las plantas del fondo marino. Nosotros nos podemos saltar la cadena del consumo de pescados obteniendo directamente las algas. Ahí es donde está el omega 3. No necesitas ese paso que nos podemos saltar de los animales. No lo necesitas. Puedes dejar los animales tanto para las proteínas, o sea, los aminoácidos, comer directamente las plantas, y en los peces ocurre lo mismo. En lugar de comerte los pescados, consume las algas y obtendrás el omega 3. Y es que ya se sabe la cantidad de metales pesados que hay en el fondo del mar, y esto se acumula en los peces, se acumula en grandes cantidades. Vamos destinados a tener muchísimos problemas de salud debido a los contaminantes marinos y el consumo de pescado. Bueno, muchas gracias, vete corriendo a ver el documental si puedes, y si no, espero haberte dado unas píldoras de conocimiento que te haya servido y que por lo menos te haga pensar, que recapacites, y ahora tienes dos opciones: verlo y cambiar tu estilo de vida, tu alimentación, dejar de consumir productos de origen animal, o verlo y defenderte con estudios de otras personas que defienden esto y lo otro, y que el consumo de pescados es necesario para la dieta, porque el omega 3, porque la proteína. Bueno, no me he desintegrado, llevo 7 años sin comer productos de origen animal, y seguro, te prometo, que tú tampoco te vas a desintegrar ni vas a tener problemas. Dale me gusta, compártelo si te ha gustado, suscríbete para ver más vídeos sobre salud, sobre una salud basada en plantas y en alimentos de origen vegetal, que son la fuente de salud. Muchas gracias por ver el vídeo, y recuerda, por desgracia, los plásticos pueden matar a muchos animales, a muchas especies, pero esto es algo que realmente está ocultando el problema real, que es la pesca, el consumo de alimentos marinos. Esto sí que está destruyendo los océanos.